Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos como todos los jueves, saludándoles en este programa, la emisión número 14 del 2024 de Derecho de Réplica con Juan Elías. Una tarde de jueves por demás calurosa, ha habido una ola de calor impresionante, ya comentaremos algunas medidas importantes que debe de tomar para prevenir algún problema de golpe de calor. Pero como todos los jueves, un gusto saludar aquí desde los estudios de MG Medios en Irapuato, Guanajuato, la capital mundial de las fresas, a mi compañero y amigo el maestro Eduardo Elías. Maestro, qué gusto saludarte, buenas tardes. Doctor, muchas gracias, gracias, buenas tardes. Y pues como bien lo refieres, edición número 14 ya de este 2024, Derecho de Réplica con Juan Elías, y pues para ese calor que nos sofoca, que está por demás, doctor, pues no está más que tomar agua purificada del arbolito, será una de las medidas. Mira, agua embotellada del arbolito con sus visitas, con toda la variedad de sabores que nos ofrece, bien fría, doctor, ¿no? ¿Qué te parece una de coco? ¿Me la echo? ¿Te la echas? Ok, bueno, pues mira, para mitigar el calor y esta ola, pues nada más que agua embotellada del arbolito, agua con todos los sabores que nos ofrece, que puede encontrar en su tienda de abarrotes, tienda de autoservicio más cercano, cumpliendo con todas y cada una de las medidas de sanidad que le impone la Secretaría de Salud, agradeciéndole al arbolito como patrocinador oficial de Derecho de Réplica con Juan Elías, y recordándoles que transmitimos a través de las multiplataformas de MG Medios, como lo es Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, a través de la propia página. Todo nos va a encontrar como Medios Televisión. Asimismo, le ponemos a su disposición una línea de WhatsApp 462-157-4522 para que nos haga llegar saludos, felicitaciones, mensajes, alguna sugerencia, que con gusto serán recibidos aquí en esta producción, y trataremos de darle salida a la misma a través de lo largo del programa. Doctor, pues batallando con el calor, ¿no? ¿Ya tienes ahí tu agua del arbolito? Totalmente, mi querido maestro, y ahorita le vamos a dar cuenta a esa de limón. Maestro, si te parece, empezamos con el tema, pero antes de, queremos agradecer al Club de Motociclistas Barroco, porque se hace presente en Derecho de Réplica, pero pues bueno, tú tienes la mención, maestro. Muchas gracias, doctor. Pues sí, mira, y hoy nos acompaña aquí con la vestimenta oficial del Club de Motociclistas Barrocos de Irapuato, que justamente el pasado 16 de abril cumplieron 2 años de haberse fundado, un club que fomenta el motociclismo con todas las medidas de seguridad, fomenta la convivencia sana, familiar completamente, y que bueno, pues hoy está de plácemes. Mira, por ahí nos regalan unas imágenes de algunas salidas, rodadas, viajes, al cual pues tengo el orgullo de pertenecer, doctor, ¿no? Mira, sí. Qué padre esas convivencias. Y mira, pues no se puede. No, pues cómo no. Sí, le sufrimos, ¿verdad? Sí, claro. Pues ahí un abrazo extensivo a todos y cada uno de mis compañeros. Ahí nuestro presidente, Dan Gutiérrez, que bueno, pues están celebrando el segundo aniversario. Segundo aniversario de la constitución del Club Barrocos Irapuato. Doctor, pues gracias por la mención. Y pues aquí nos van a acompañar a lo largo del. Ahí está su foto, maestro. ¿Cuál de las dos es? A la de la izquierda, la que yo tengo agarrada, mira, ahí está. Ah, ok, muy bien, perfecto. Uh-huh. Excelente. Ahí está mi hijo también, que pues también pertenece al club, y el presidente Dan, mira. Muy bien, maestro. En uno de los viajecitos. A ver, ¿algún día me la presta? Por favor, pues nomás que te enseñes a manejar, doctor. Felicidades a los barrocos, y ya tendremos algunos programas dedicados al motociclismo, porque nos lo han pedido, y con mucho gusto lo vamos a atender. Pero bueno, el día de hoy, con un programa muy particular, muy especial, un programa que por demás resulta interesante, un tema sensible como es la desaparición de personas. Este tema de la desaparición de personas en México, ha habido ha rebasado las esferas del Estado mexicano. ¿Qué están haciendo las autoridades? ¿Qué deben hacer? ¿Estamos en el camino correcto? ¿Qué necesitamos? Y bueno, creo que será un tema que estaremos abordando con nuestra invitada de lujo del día de hoy. Pero previamente, en el segmento de lo relevante de la Corte, está con nosotros nuestro compañero y amigo, el licenciado Emilio Laguna Beltrán. Y pues con un tema que es desaparición de personas desde el ámbito
de jurisdiccional de los tribunales federales, Emilio. ¿Qué hay? Así es, doctor, pues con el gusto de compartir foro con ustedes como cada jueves. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no se podía quedar atrás en estos temas. Justamente ha determinado, derivado de 4 tesis que publicó sobre tema de desaparición forzada de personas, la obligatoriedad de todas las autoridades con facultad para buscar personas desaparecidas para que lleven a cabo o agoten todas las herramientas necesarias de manera exhaustiva con la finalidad de buscar con vida a estas personas que se presumen desaparecidas. Esto se desprende, doctor, de 450 acciones urgentes emitidas por un comité de la Organización de las Naciones Unidas que visitó México. Y bueno, este comité tenía como encomienda principal, pues evidentemente, impulsar todas estas acciones para promover la búsqueda de personas desaparecidas. Estas tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó va de la 34 a la 37, diagonal 2021, que se convirtieron en jurisprudencia y ya forman parte de la undécima época, es decir, son criterios recientes que, bueno, establecen bajo el rubro desaparición forzada de personas, acciones urgentes emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas son obligatorias para las autoridades encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas. Esto es, doctor, como ya comentaba en un principio, un criterio que obliga tanto a las fiscalías, a la Fiscalía General de la República como a las fiscalías locales, a que todas esas áreas o unidades especializadas en materia de búsqueda o de desaparición forzada de personas tengan la encomienda y sean obligadas a agotar todas estas herramientas para buscar con vida a estas personas desaparecidas. Y bueno, esto se desprende, como ya hemos mencionado esta figura en emisiones anteriores, de un amparo en revisión, doctor, el 1077, diagonal 2019, que promovió justamente una asociación, una organización civil denominada IDEAS, que fue la que impulsó estos temas para lograr, en correlación con estos criterios o estas acciones, 450 acciones de la ONU, lograr que la Suprema Corte estableciera esta obligatoriedad para las autoridades ministeriales, doctor. Es así que pues todos los juzgadores del sistema de oralidad penal que tengan conocimiento de hechos de esta naturaleza, pues tienen que tutelar el derecho de las víctimas u ofendidos para que se agoten todas estas herramientas para que sus familiares sean buscados y con el objetivo de que sea con vida, doctor. Es el criterio que nos maneja la Corte para esta emisión. Pues un tema muy sensible, Emilio, un tema interesante. Más de 120 mil personas desaparecidas en el país en lo que va de este sexenio. O sea, imagínate tú un estadio Azteca a reventar, pletórico. Bueno, ahora ya le caben menos al estadio Azteca, pero imagínate tú un estadio Azteca completamente lleno y de repente, así, en un segundo, ya no hay esa gente. O sea, imagínate. ¿Desapareció? O sea, si lo ponemos desde esa perspectiva, doctor, nos da una idea de la magnitud del problema que tenemos entre manos, ¿no? Y lamentablemente las autoridades manifiestan que los índices han bajado, pero no nos dicen por qué han bajado, ¿no? En particular, o porque ya no se denunciaron, o porque no se abrieron las carpetas, o porque se les dio carpetazo y únicamente forman parte de la estadística, ¿no? Aquí, perdón la intervención, pero creo que también vale la pena señalar que muchos de los desaparecidos son migrantes y que se desconoce ese dato, que inclusive no llega a ser oficial, puesto que se desconoce en qué parte de su tránsito desaparecieron, cuando la realidad sabemos perfectamente que es en México, donde prevalece esa situación, doctor. Sí, ahora imagínate esas personas que vienen de otro país. Justamente. Pues no cuentan. No cuentan y no entran en las cifras oficiales. Entonces, siempre sabemos que es una punta del iceberg y que realmente la cantidad de personas desaparecidas pues va a superar en 100, 200, 300%. Pues es una tarea para las próximas autoridades. Creo que vienen ya cambios políticos, cambios de escenario de este país, y son oportunidades para los nuevos gobernantes que tomen en serio este tema, ¿no? Creo que es un tema de Estado, no es un solo tema del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, es un tema de Estado. El Estado mexicano ha sido rebasado,
en estos temas. Y bueno, ya yo lo he venido señalando en las clases que tengo de amparo con los alumnos, la estadística de países que han militarizado la seguridad pública es el deporte favorito, la desaparición de personas. Eso no lo dice Juan Elías, eso lo dice la estadística de países donde ya han pasado esta situación de militarizar el país, el número de desaparecidos, híjole, parece que se convierte en un deporte favorito. Estamos de acuerdo. Yo te lo decía, lo vengo diciendo hace 5 años, no de ahora. Mi alumno fue Emilio, y cuando, desde que era mi alumno Emilio, yo les comentaba a mis alumnos, esto va a terminar con unas cifras alarmantes. Escalofriantes. Mira, parece que me quedé corto. De acuerdo. En fin, así el tema, y tenemos una invitada muy especial que nos seguirá abordando el tema de la desaparición de personas, pero hagamos un corte y regresamos a Derecho a Réplica. De regreso con ustedes en Derecho de Réplica, gracias por acompañarnos y seguir aquí atentos, y seguimos con los temas de calor. Una recomendación muy amplia y muy importante: tome mucha agua, no se exponga por largos motivos o por largas horas, sin algún motivo en particular al sol, y de preferencia tome agua pura, agua sin azúcar, porque está fuerte y parece ser que los próximos días estará doblemente complicado. Entonces, por favor, tome sus precauciones, sobre todo con menores de edad. Maestro, nuestra invitada del día de hoy. Ay, por supuesto, para mí es un gusto, un honor, un placer tener a esta invitadaza que ya es parte de la familia Derecho de Réplica con Juan Elías, y repito, para mí es un honor tenerla aquí. Pues nada más y nada menos, doctor, que a la maestra Susana Bermúdez Cano, para nosotros cariñosamente conocida como Susi Bermúdez. Susi, bienvenida, es un placer tenerte, esta es tu casa nuevamente. Muchas gracias. Te lo reitero, y bueno, aprovechando el micrófono, quiero de manera muy sucinta dar una referencia de la currícula de la maestra Susana. Ella es licenciada en Derecho, posee un posgrado en Derecho Fiscal y una maestría en Derecho Constitucional. Dentro de su trayectoria laboral ha sido directora de Inspección de Trabajo en la Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social, esto dependiente de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, además de haber sido la encargada de la implementación
y de los centros de atención a víctimas aquí en el municipio de Irapuato. Además, ella, bueno, ha sido regidora del honorable ayuntamiento de Irapuato, si no estoy mal, 18-21, ¿verdad? 2015-2018. 15-18, perdón, bueno, un poquito desfasado yo, pero ahí estábamos con el tema. Además, ella ha sido asesora de finanzas de la Secretaría Técnica de la Comisión Estatal para la Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública, y bueno, pues además litigante en materia mercantil y civil. Susi, bienvenida. Bueno, hoy doctor, hoy nos acompaña en su calidad de diputada. Candidata a la diputación. Por el 11º distrito en el 12. Estado de Guanajuato, con sede. 12. A 12, ¿verdad? Ajá. 12. Bueno, sí, es por el 12. Vamos por el 12. Sí. Ok, bien. Bienvenida, Susi. Muchas gracias, Lalo, muchas gracias, Juan Elías. Pues la verdad es que para mí es un honor estar nuevamente aquí, como bien lo dicen, pues se siente el cariño, la familia, la confianza, y sobre todo, pues utilizar este mecanismo mediático para que todo su auditorio se entere, pues qué estamos haciendo, algunas dudas que se tengan sobre la materia legislativa. Escuchaba yo algún tema de búsqueda, y el tema de los criterios que ya han pues emitido los tribunales, y que con ello nos obliga, claro, no solo a que legislemos, sino que actuemos como autoridades responsables, ¿no? Entonces, oye, y ese es un tema muy sensible, eso sí. Seguramente tú te lo encuentras en la calle porque eres una diputada de a pie. Nos consta que eres una diputada de a pie, que le gusta gastar suela. Y durante todo el tiempo que has estado como diputada no has parado, has estado constantemente, y te encuentras con estos casos, ¿o qué tan frecuentemente te encuentras? Fíjate que ahorita, primero, pues ya llevamos 3 días de campaña. Creo que arrancamos con todo, arrancamos con el cariño de la gente, arrancamos pues con mucha energía, con mucha disposición, y como tú bien lo dices, pues esto es el reflejo de 3 años que se ha estado trabajando de manera cercana y constante. Y sí te encuentras este tipo de situaciones, no quisiéramos, porque son temas, pues como ya fueron comentados, son temas muy, muy dolorosos, muy lamentables, nadie quisiera pues que les pasara, ¿no? El tener una pérdida de un ser querido, andar en búsqueda, tener esta agonía diaria de no saber qué le está ocurriendo, cómo la está pasando, dónde lo puedes localizar, el no poder dormir, hemos escuchado estas voces, dejan niños, niñas, se quedan ahí al cuidado, al resguardo, pues de los abuelitos, de las abuelitas principalmente, y son ellas quien después se hacen cargo, y es la situación que encontramos en campo o en calle, ¿no? Donde la abuelita dice, pues ya no apareció mi hija, ya no apareció mi hijo, yo no puedo emprender una búsqueda, no me dicen qué es lo que está pasando, y pues yo tengo a cargo a mi nieto, a mi nieta, a mis 3 hijos, te encuentras con estas son situaciones, temas, ¿no? Muy dolorosos que alteran el orden social, ¿no? Claro, pues es toda la convivencia la altera, ¿no? Es un tema de verdad muy, muy, de hechos muy, muy dolorosos, muy lamentables. Sin embargo, los estamos padeciendo no solo en Guanajuato, no solo en Irapuato, sino yo creo que este es un tema a nivel nacional y a nivel internacional. Siempre hay un grupo de personas que quiere dañar a la sociedad, pero yo sigo considerando en que somos más los buenos, que tenemos que trabajar en materia de legislativa, en materia de búsqueda de personas. Para eso, pues todo un año se llevó de reuniones con colectivos de búsqueda, con grupos independientes. ¿Tú te reuniste con ellos? Fíjate que se les escuchó tanto en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales como vía la Comisión de Derechos Humanos, que fue, aunque es una por ley, es una facultad que tiene la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. El trabajo previo se hizo a través de la Comisión de Derechos Humanos. Duraron un año en estas mesas de diálogo, en estas mesas de escucha, las cuales fueron insumo para la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Fueron varias iniciativas de diversos grupos parlamentarios que se analizaron en la comisión que yo presido. Y en esta comisión analizamos todas ellas,
y salió una reforma integral a la ley de búsqueda para el estado de Guanajuato, de personas desaparecidas para el estado de Guanajuato. En esta ley se hacen diversas reformas a diversos artículos que son muy interesantes y que salieron de estas mesas de trabajo por el día a día que viven, y todavía no se quedó ahí. En el año pasado, a finales del año pasado, todavía con un tema que exponían de salud, pues todavía se presentaron algunas otras iniciativas. Pero sí, sí se hubo una escucha que en lo que tú dices, en esta cercanía. Y perdón, ¿solo con grupos de búsqueda de Guanajuato o interactuaron de otras partes del país? No, únicamente con los grupos y los colectivos de Guanajuato. ¿Tienes pero identificados cuántos son, más o menos? Sí, son cerca de 25 grupos, 30. ¿Todos, dónde se concentran? Bueno, más? Son 25 o 30 registrados, sí, porque quizá hablabas de independientes, ¿verdad? Sí, hay grupos independientes. Estos no estaban registrados ante la ley, apenas okay. Se acaba de integrar. Y precisamente es una de las reformas que fueran reconocidos estos grupos independientes, las personas que se dedican a la búsqueda sin quererse registrar precisamente a estos colectivos de búsqueda. Muchos de ellos ya han encontrado a su familiar o han encontrado a su ser querido, pero siguen en esta tarea. O sea, ya se dedicaron. Ya se dedican por el mismo camino, siguen ayudando a otras personas en esta materia. Entonces, esa es una de las reformas que se tuvieron a la ley, pero hay muchas otras que me gustaría comentar. Hay un tema de presupuesto, que debe de haber un presupuesto de manera transversal para el tema, no solo en el estado, sino a nivel municipio. Y en este tema se hizo un análisis posterior a que se hizo esta reforma, donde se obliga a que exista un presupuesto. Se ha considerado el tema de búsqueda de personas desaparecidas en este tema. ¿Qué hizo, por ejemplo, León, para poderlo traducir a la mejor en el día a día? ¿Qué hizo León y qué hizo San Francisco del Rincón? Ellos en su ley de ingresos manejan una facilidad administrativa en el tema de aquellas personas, de la inhumación, del pago que se debe de realizar para dejarlo exento hasta el 100%. ¿Por qué? Porque aquellas cuestiones que derivan de la búsqueda, pues muchas de las veces las personas, pues no tendrías por qué hacer ese cobro, ¿no? El tema, ahora sí que del tema de la búsqueda le corresponde por obligación al Estado. Entonces, creo que es una buena medida que utilizó tanto León como San Francisco del Rincón, simplificar a los 46 municipios, es claro. Es decir, si se deriva una persona que es encontrada para enterrarlo, para hablar claro, ajá, claro, no le cobran. No, hay una disposición administrativa, una facilidad administrativa que León y San Francisco del Rincón la quisieron dejar desde la ley de ingresos. Okay. Porque tú sabes que estas se pueden, en el ayuntamiento, se pueden aprobar. Sin embargo, ellos en su cumplimiento con el tema de que dentro del puesto municipal se tenga considerada, ahí lo incluyeron. Okay, y creo que es muy bueno. Sí, claro. Y la otra es un tema, se establece la dignidad póstuma también en la ley, el cuerpo, la dignidad de ese cuerpo, el respeto de la religión, el respeto de esas creencias. Creo que es también algo muy, muy importante ese respeto, esa dignidad póstuma que se tiene. También en las mesas tú escuchas pues una serie de cuestiones, se va perdiendo como esa sensibilidad dentro de quienes trabajan a veces en estos esquemas día a día, y se va perdiendo un poco la sensibilidad, incluso hasta en cuestiones médicas. Imagínate estando en esta tarea diaria, pues muchas de las veces, no lo justifico, pero sí creo que hay una parte de que se pierde de la sensibilidad, y precisamente es dejar la instrumentación de la dignidad póstuma en ley para que pueda ser el cuerpo respetado, entregado con dignidad a los familiares, y es importante este cumplimiento desde la ley. Fíjate que en lo que nos reportaban los colectivos era que tenían este problema para la entrega de los cuerpos, ¿no? Porque uno parecería que es algo como muy natural, ¿no?
digo, ya murió, pues aquí está su cuerpo, lléveselo con todas las... Quizá en un tema, pues, de alguna otra cuestión, sí, pero en el tema de búsqueda, quizás se escuche muy fuerte, pero pues te encuentras incluso hasta cuerpos desmembrados, ¿no? Nos platicaban y nos decían, no me han regresado por completo el cuerpo de mi ser querido, me han entregado un porcentaje. Entonces creo que todo ello te lleva a que analices la ley, a que analices esta entrega, a que analices pues todo, porque inclusive yo ponía el ejemplo de la religión, tienes que tener ese respeto, ¿no? ¿Cuál es el proceso que llevan dependiendo de la religión que cada uno tenga de acuerdo a su creencia. Entonces también fue muy muy importante este cambio que se da. También el acceder de manera inmediata al expediente de búsqueda. ¿Qué era lo que referían y lo que decían? Oye, es que si no es el familiar, no le quieren dar información a alguien que nos representa. ¿Qué es lo que pasa? Los colectivos, por ejemplo, querían acceder al expediente de la comisión de búsqueda, porque un expediente se forma en la comisión de búsqueda y otro expediente se forma en la fiscalía. Sí, es correcto. Entonces, a este de la fiscalía, pues tú sabes que jurídicamente tienes que tener una representación y tienes que tener ahí otro tema. Pero en el de la comisión de búsqueda, también hay un seguimiento y hay una atención y te van diciendo en qué va el proceso y todo. Entonces, a este expediente, es lo que decían los familiares y sus representantes, el poder tener este acceso al expediente de manera inmediata. ¿Qué expediente formaste para la búsqueda de mi ser querido, de la persona reportada? Entonces, creo que también es un logro que se marca ya en nuestra ley local. ¿Y ahora se les permite el acceso? Claro, ahora está en esta... Y hace rato escuchaba también lo del tema de las personas migrantes, sí, que es muy, muy importante. Fue una representante de búsqueda, antes estuvo en las mesas de trabajo y creo que fue muy, muy importante que se incluye a las personas migrantes como un grupo particularmente vulnerable que merece atención especializada. Correcto. Entonces, ahora lo que podríamos decir es sí se debe tener un dato. La autoridad está obligada a realizar también pues esta búsqueda, emprender esta búsqueda, formar un expediente y también tener esta actividad de búsqueda de las personas migrantes. Escuchábamos a la representante y ella decía, pues me he movido hasta otros estados, ¿no?, para encontrar los cuerpos de las personas que son reportadas desaparecidas aquí en el estado de Guanajuato. Hay todavía tareas pendientes, por ejemplo, en ese tema sobre la vinculación entre estados y la homologación de información para que puedan acceder a quién encontraron en este estado, a quién en este, y vamos haciendo... Es que es un sistema. No hay un cruce de información. Hay un sistema nacional, pero ¿no? Hay un no sistema, opera. Pero en la realidad tiene sus deficiencias. Okay. Entonces, creo Oye, que... hablando un poco del tema de migrantes, Susana... ¿Qué tan representativo es el número de migrantes desaparecidos aquí en Guanajuato? No hay un número, porque hasta la reforma no había un registro, pues de nada. No había un registro, no había un dato que te pudiera llevar a analizar cuántas personas. Pues la propia representante traía su número, pero no me atrevería yo a emitir un número que no es oficial, no tenerlo por escrito, ¿no? Y ahora ya se cuenta o se deberá contar con este registro y con este seguimiento, ¿no? También de manera en comunicación, pues ahora sí que con los familiares y la atención hacia ellos. Uh-huh. Perdón que te interrumpa. Sí. Marco Ruiz. Te veo muy inquieto, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Pues un gusto, como siempre, estar aquí. Ya tenía pues tiempo sin vernos, algunos programas ahí me tuve que ausentar, pero pues aquí andamos con todo y pues con todo el ánimo de estar aquí. Muy bien, Marco. Y pues antes que nada, pues darle la más cordial bienvenida aquí a la maestra Susi. Pues tenemos varios saludos y comentarios. Venga. Y preguntas. Yo creo que empezamos primero con los saludos de parte de Guadalupe, de la comunidad Venado de Yóstiro.
Y José Pérez le manda bendiciones, que Dios la bendiga. También tenemos una pregunta de parte de Nayeli Hernández. Dice, ¿cuál es la diferencia entre privación de la libertad, secuestro y desaparición forzada? Uh-huh. Así como también tenemos por parte de Marisa Gutiérrez, ¿qué derechos humanos viola el delito de desaparición forzada? Uh-huh. Es lo que tenemos hasta el momento, doctor. Muy bien, Marco. Pues yo creo que esas últimas dos preguntas son muy sensibles, Susi. ¿Qué derechos humanos se violan? Yo creo que muchísimo, ¿no? Sí, claro. Pues mira, yo creo que es un tema de libertad, un tema de dignidad. El tema de la privación de la libertad, pues la Constitución la permite para aquellos delitos, pues de que ya los enmarca el propio Código Penal, ¿no? Aquellos que merezcan pena privativa de la libertad. El punto es en una desaparición, el tema de la desaparición forzada. Esta desaparición forzada, ya sea por particulares o por autoridades que luego pues también se han reportado, acabamos de tener precisamente un foro acerca del tema de la Guardia Nacional y nos decían algunas desapariciones, inclusive participaron un colectivo de búsqueda y ahí nos referían este tema de la desaparición forzada, ¿no?, por autoridades. Creo que es claro la diferencia entre una pena privativa de la libertad hacia un tema de desaparición forzada, cuando entran, te llevan, e inclusive hasta el propio secuestro, cuando hay pues un intermediario que está pidiendo un rescate. Entonces creo que cada uno tiene sus, por ponerlo así de manera sencilla, su casillero, ¿no? El tema del secuestro, hay una solicitud de pues un beneficio, y la otra parte de desaparición forzada de personas, ya sea por autoridades o por, pues podemos poner un ejemplo, los de Ayotzinapa, sí. El tema pues de ahí de investigaciones hacia una línea de autoridades o posiblemente privadas, el tema de la privación de la libertad como sanción hacia un tema de delitos, ¿no? De un catálogo de delitos. Marco. También faltaba una pregunta, que tengo ahí una controversia. Sí. Por ejemplo, maestra, el tema de los colectivos de búsqueda, ¿realmente ayudan? He escuchado yo comentarios, conozco también de manera muy particular el tema de la desaparición, y por ahí escucho comentarios que dicen, es que entorpecen el trabajo de la fiscalía. O sea, digo, es buena la voluntad que tienen para igual coadyuvar de alguna manera, pero yo he escuchado este comentario, no sé realmente... ¿Funciona, no funciona, es contraproducente? ¿Qué nos puede decir de esa cuestión? Para mí, en opinión, yo creo que sí funciona. Los colectivos, yo soy mamá, no me quiero ni imaginar el dolor que pasa de una mamá cuando se encuentra en esta situación de desesperación, de no tener información. Y los colectivos han ayudado inclusive al tema del registro de fosas clandestinas, ¿no? De estas fosas que se han utilizado para ir a aventar los cuerpos. Y estas fosas que se han llevado o han encontrado los colectivos, los distintos colectivos de búsqueda, forzaron a que a nivel federal hubiese un registro de fosas. Y nosotros en el estado, en esta reforma, también se hace un registro estatal de fosas. Y ya quedando en ley, yo lo pongo como ejemplo, porque hacen muchas otras actividades los colectivos. Los colectivos dan seguimiento inclusive para el propio reporte. Okay. Cuando decían algunas personas, es que yo no sabía que dónde reportar, no sabía quién hablarle, no sabía qué hacer en ese momento, me acerqué al colectivo y me fueron guiando, me han ayudado. El tema es que en ley está una atención psicológica de manera integral, para todos los miembros. Ya estaba, okay. ya estaba. ¿Y si funcionaba? Sí, yo creo que les han dado atención. Yo aquí en el municipio de Irapuato,
desconocía que a través del DIF les ayudan a las personas que se encuentran en esta situación de búsqueda. Y inclusive me tocó escuchar el testimonio de una persona en el informe de la presidenta del DIF, donde la persona da el testimonio y dice que se siente muy ayudada por el tema de atención, por ese acompañamiento, de atención psicológica. Todos los colectivos pues tienen sus algunas deficiencias que pudieran ir mejorándose, y una de ellas fue el tema de la capacitación, y por eso se incluyó en la ley también la parte de la capacitación hacia las personas que intervienen en este tema de búsqueda, para poder fortalecer las tareas y los quehaceres. Entonces, creo que son temas que van hilados uno con otro, pero ayudan al fortalecimiento. ¿Y en qué las capacitan? Pues desde el tema de búsqueda, cómo realizar un reporte, a quién acudir, los derechos que tienen, inclusive el tema de la protección, ¿no? Cómo pueden dar este acompañamiento con las autoridades. Lo que referían es, hay un tema de la comisión que realiza la búsqueda. Ese es el oficial. Esa es la búsqueda oficial que emprenden a través de la Comisión Estatal de Búsqueda. Y la otra, los colectivos emprenden búsquedas, pues de manera, por así referirlo, independientes, aisladas. Pero este Registro Estatal de Fosas les ayuda para saber dónde pueden ir a buscar a un familiar, algún ser querido. Digamos que hay una georreferenciación, un mapa que no existía. Sí, y es lamentable, porque es lamentable que en lugar de que tuviéramos un registro para, no sé, hacer algunas actividades pues de tipo familiar, o pues estés pensando en ley, en meter un registro de fosas, ¿no? Es muy triste, sin embargo, es necesario por la situación social que vivimos. Entonces, este registro ya queda en ley, el Registro Estatal de Fosas, y debe de ser cumplido. Y hay otra cuestión también, que nos platicaban mucho las buscadoras, sobre todo el tema del género mujer. Hay un alto porcentaje, 90% de las personas que se dedican a la búsqueda, pues son mujeres, y un bajo porcentaje son hombres que se dedican a este tema de la búsqueda. Pero las mujeres, lo que nos platicaban era que había muchos padecimientos en el tema de salud, pérdida de molares, algunas enfermedades como tema de diabetes, de las buscadoras. ¿Derivado de la actividad? Sí, aunque no se podía demostrar que son dependientes, pero yo escuché que decían algunas mujeres, y esto es de voz propia de ellas, decían, yo no tenía padecimiento, yo no tenía un diabetes, yo estaba sana, yo me sentía fuerte, yo me sentía así, yo esto, el otro. Y la preocupación, la incertidumbre, el no dormir bien, la alimentación cambia, no tenía hambre, no esto, empieza a cambiar. Te altera tu organismo. Todo, ¿no? Y entonces se vienen unas enfermedades, y lo que nos decían es, pues no nos reconocen el tema de atención por no ser derivadas del hecho victimizante. Okay. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una reforma recientemente aprobada donde se dice, aun cuando no dependa de ese hecho victimizante, si la persona se encuentra en este tema de búsqueda, habrá que atendérsele. Habrá que atendérsele. Inclusive hay una persona de medios que me envió un estudio que realizó en este tema. Dice, la búsqueda es un tema de salud, no es un tema, pues ahora sí que no es solo tema de seguridad, sino también es un tema pues de salud. Entonces sí es un tema de salud, creo que es algo que debemos de atender. Sí, es que es un tema transversal, Susana. Deriva, imagínate un niño, una niña, tenemos situaciones donde un hijo, una hija de una persona que se encuentra desaparecida, pues está en queriéndose suicidar, queriendo tener algunos pues reproches a la sociedad. Entonces creo que es
muy, muy importante, sí, este son, tema. Son comportamientos múltiples. Y ahí va una pregunta. Ahorita que tú hablas de la Comisión Estatal de Búsqueda, yo te preguntaría, ¿quién integra esa comisión? ¿Quién la encabeza y por quién está integrada? ¿Solamente una dependencia o es de múltiples dependencias? No, hay un sistema. El Sistema Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y hay una comisión. La comisión, pues sí, hay un titular, pero este sistema estatal lo integra, e inclusive ahí incorporamos ahora a la Secretaría de Salud, al Instituto de las Mujeres, acabamos de integrar, pero este sistema ya lo integran varios, la comisión de víctimas, algunos representantes de los colectivos de búsqueda, la propia fiscalía, seguridad pública, o sea, son varios, no es nada más una sola persona, toman las decisiones. Por ejemplo, en el tema de salud, ¿qué pasa? Incorporamos a la Secretaría de Salud porque queremos que esta atención que ahorita platicábamos no solo sea a través de, pues una cita y nos vemos hasta que te toque, no, una tarjeta que se pudiera incorporar para una atención prioritaria. Y en el otro lado, ¿por qué se incorpora al Instituto de las Mujeres? Pues porque no es lo mismo buscar a un hombre que buscar a una mujer. Cuando escuchamos a los colectivos, ¿qué decían? Decían, es que a mi hija se la llevaron para cuestiones, pues, de trata. No tanto por cuestiones de drogas. Sí, claro. Y en cambio, a los hombres, en su mayoría, de acuerdo a lo escuchado en mesas, decían, pues lo mataron por ajustes de cuentas, por esto, por lo otro, por una serie de cuestiones, elementos diferentes a las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Incorporamos al Instituto de las Mujeres para que pueda darle esta perspectiva de género. Sí, bien. Emilio, te veo inquieto, amigo. Ay. Doctor, muchas gracias, con el gusto de compartir foro nuevamente con ustedes y sobre todo con nuestra querida invitada, la maestra Susy Bermúdez. Doctor, son temas muy sensibles, todos estos que estamos tocando sobre desaparición de personas. Ya comentaba la maestra Susy, todas estas acciones o todas estas necesidades para poder ayudar a estos grupos de personas o estos colectivos de búsqueda, se integra la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. Sin embargo, también hay un dato relevante respecto de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, doctor. Habría que evaluar en estricto sentido el desempeño de las de esta área administrativa del gobierno federal, porque técnicamente se encarga de registro estadístico, básicamente, de acuerdo a lo que la propia experiencia de estas personas buscadoras. Estas personas buscadoras han tenido esta Comisión Nacional. Ahora surge una pregunta interesante para nuestra invitada, doctor. Un argumento o alguna afirmación que en su momento emitió la candidata a la presidencia de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, que dice que los niveles de personas desaparecidas han disminuido en el país. Interesa conocer la opinión de nuestra invitada en ese sentido, puesto que del análisis se desprendió, doctor, que hay un tema de fondo significativo, que ya comentábamos previo al arranque del programa. Es la pregunta y es el tema de opinión. Me parece muy interesante el planteamiento, Emilio, porque aquí haríamos un planteamiento, Susana. Hay dos visiones de este tema, ¿eh? O sea, yo ahora que entramos a temas de campaña, yo escucho una visión de una candidata como es Xochitl y escucho una visión de una candidata como es Claudia en este tema de desaparición totalmente opuesto. Sí, claro. Una dice, no es cierto, hay problema y tenemos que entrar y tenemos que trabajar, y del otro lado dice, todo está bien, no ha pasado, es más, hemos disminuido. Fíjate que en ese tema de la estadística, pues yo no la creería. Inclusive hay varios reportes, varias denuncias, porque realizaron, primero a través de una institución oficial como el INEGI, realizan una estadística, y ahí en ese resultado se dice que se incrementó, pero no les pareció.
Entonces, ¿qué hicieron? Mandaron a hacer otra estadística. Para tener otros datos, pero ahora ¿sabes con quién? Con quienes vacunaban en el COVID. Y entonces resulta que una familia dice, oigan, aquí en el reporte sale que vacunaron a mi hijo, está desaparecido, díganme dónde lo vacunaron para encontrarlo. ¿Cómo crees? Entonces, no es un juego esto, es un tema de personas, estamos hablando de vidas. Y jugar así con los sentimientos de las personas, con el tema de una vida, con el tema de decir, ah, ya se vacunó a la persona, ¿cómo puedes tú emitir esos datos o tener, ah, es que me estaba haciendo una estadística con la gente del COVID y me equivoqué? Imagínate a qué grado de irresponsabilidad llegas a tener en un gobierno federal, que tú esperarías que el gobierno federal pues sea el que marca la pauta a todos los estados. Primero, a mí no me gusta mucho la centralización, pero primero te jalan todo para centralizarlo, pero no saben qué hacer. Entonces, sí es muy ineficiente el tema de la comisión que referían. Yo creo que inclusive desde la titular, cuando nombran la titular, dicen, oye, ¿por qué ella no tiene conocimiento del tema de búsqueda? Es una persona que no tiene el perfil adecuado. No lo digo yo, lo dijeron las personas de los colectivos de búsqueda, las personas que se encuentran en esta materia. Y sin embargo, pues ahora sí que le dijeron al equipo de búsqueda que estaba, échenle con ella y es lo que hay. Pues es un tema que creo que vale la pena reflexionar. Ahora, tú estás en campaña porque este trabajo, bueno, que nos refieres, es el trabajo que has venido realizando como diputada, actualmente diputada, entiendo yo, ¿verdad? Sí. Por el Distrito 11. Pero ahora buscas la candidatura, o sea, la reelección, por llamarlo, o la repetición continua en el legislativo por 3 años más, pero ahora por otro distrito. En el 12. Ahora vas a conocer el distrito 12. ¿Y sí. Esto qué te trae? ¿Cómo has visto el pulso en estos arranques de campaña, Susana? Fíjate que a mí me encantó el poder ahora participar en el distrito 12. Creo que el conocer todo el municipio de Irapuato me da una apertura y un conocimiento para poder realizar mejores propuestas, para poder trabajar mejor con toda la gente de Irapuato y poderla representar de una mejor manera. Creo que la experiencia y los contextos son distintos en el 11 y en el 12, desde territorialmente o geográficamente. ¿Nos puedes ubicar más o menos uno y otro? ¿Sí? Porque siempre nos perdemos. Sí, en el distrito 11 son más comunidades. Okay. Un 75% son comunidades y lo demás son colonias. O sea, estos 3 años trabajaste, digamos, muy enfocado al tema rural. A comunidad, al tema rural. Y luego acá, en el 11, en el 12, que es la zona norte de Irapuato, perdón, la zona sur de Irapuato. La zona norte es del 11 y la zona sur es del 12. La zona 12 es más colonia, más barrio, más concentración de gente en menos territorio y menos comunidades. Entonces, sí, sí. Recordemos, perdón, Susi, que hacia el lado sur es más corto el territorio de Irapuato, ¿verdad? O sea, sí, el límite municipal está mucho más corto que hacia el norte. Sí, y el más amplio territorialmente, pues es el 11. Ok, que ya lo recorriste. Que ya lo recorrimos. Ya se lo chutó y acabó y ahora suelas, vamos, como dices, doctor. Ahora vamos al 12. El 12 tiene su propia complejidad, pero ya más urbana, más de necesidades, pues de servicios municipales, más temas del agua, más temas de calle, pavimentación, o sea, de calles. Distinta. Es una problemática distinta. Okay. ¿Y qué te has encontrado en estos poquitos días que llevas de campaña? ¿Cuáles son tus principales propuestas? ¿Hacia dónde va Susana Bermúdez? Fíjate que sí me gusta mucho esta pregunta que me haces, porque me he enfocado en temas, recorrí el municipio de Irapuato en un primer momento cuando fui regidora en el 2015-2018, pero ahora cuando he sido diputada he tenido un mejor panorama, una mejor oportunidad para poder apoyar a la gente,
y me he enfocado en algunos ejes principales. Uno de ellos es el tema del deporte. Me encanta que la gente pueda tener esta oportunidad de realizar actividades deportivas. Creo que fortalecen a la persona, te da una oportunidad de crecer, sentirte fortalecido, sentirte con otra energía muy activa. Y hemos llevado actividades deportivas y creo que la mejor manera es seguir impulsándolo a través de la entrega de los materiales hacia las personas, hacia las ligas, hacia los responsables. Hay mucho voluntario, sí, muchísimo voluntario, entonces estamos fortaleciéndolos para que puedan seguir haciendo estas actividades, desde el box, desde el fútbol, soccer, voleibol. No te imaginas deportes que yo creo que no pensaríamos que los practican aquí en Irapuato, el tema del voleibol playero, el tema de personas que han concursado o han ido a destacar, más bien no, o sea, competencia en el tema, por ejemplo, de futbolitos. O sea, hay temas importantes que a veces no nos damos cuenta hasta que recorres y que empiezas a conocer la gente, el tema del box, del MMA. O sea, hay temas más allá del fútbol, soccer, que nos unen a los irapuatenses y que podemos ir fortaleciéndolos para ello. El otro tema es la familia. Me he encontrado con un tema, pues, preocupante. Aquí en Irapuato hace poco hubo, creo que fue el Observador Ciudadano quien emitió un resultado estadístico donde referían el incremento de la violencia familiar, la concentración de la población en el Distrito 11 es mucha y con ello te trae un tema, pues, de violencia familiar. Y creo que acabamos hace pocos días de hacer alguna reforma al Código Penal para atender este tema de la violencia familiar, para que quedara con todos sus elementos necesarios. Se ha reformado, decía la de la Fiscalía, en 4 ocasiones ese artículo, sin embargo, creo que era necesario ponerle los elementos adecuados para que pueda ser sancionado de una manera ejemplar. ¿Qué se hizo? ¿Se punibilizó más o en qué consistió? Fíjate que había ciertas cuestiones, por ejemplo, la incorporación de otra persona, ¿qué es lo que al núcleo familiar? Se divorcian las personas o nada más esta madre soltera, pero llega un integrante tercero a esta familia, a este hogar, y ese tercero pues no tenía un vínculo familiar. Finalmente nada más tenía una relación con el hombre o la mujer, porque soy un tercero. Entonces, no, teníamos que integrarlo dentro de la familia para poder sancionarlo de, pues ahora sí, con mayor gravedad. ¿Por qué? Porque está abusando de la confianza, está abusando del amor que se le tiene en este hogar, de la incorporación, y eres otra persona, eres integrante de la familia. O sea, era un invitado más, ¿no? Un invitado incómodo, ¿no? Pues cuando realiza estos actos violentos contra una persona, sí. Ahora, también hay un tema muy importante, discutimos en la mesa y en el tema familiar, incluso cuando hay una persona incapaz, creo que también son temas, pues, importantes ahí en ese núcleo familiar. Todos los elementos quedan reforzados en esta materia y Irapuato está pasando por una situación así. Y creo que es importante que sigamos fortaleciendo, no solamente con haber reformado los elementos en el Código Penal, tenemos que hacer acciones, actividades, y yo les decía, vamos organizándonos como comunidad, como colonia, a realizar acciones, actividades que nos lleven a ser un ejemplo de nuestros hijos, de nuestras hijas, que nos vean en positivo, que si ocupamos los espacios. ¿Tú sabes dónde se reúne la gente para delinquir? Pues en los campos de fútbol, en donde nadie ocupe, en un parque vecinal, y que ya se robaron la malla y que ya esto. Digo, no, no podemos permitir eso, tenemos que ocupar los espacios, pero como cada día las personas tenemos menos tiempo, andamos todos a la rapidez,
dejamos de ocupar esos espacios. Y alguien más los ocupa. Y alguien más los ocupa. Alguien que sí tiene tiempo. Claro. Por supuesto, y le sirve. Y le sirve. Entonces, decías deporte, familia. Familia, educación y salud. La educación para mí es básica, es fundamental que nos preparemos. El tema de la educación, la capacitación. Ahí en ese tema de la educación y capacitación, en mi casa de gestión siempre ha habido cursos para las mujeres principalmente, porque hay un tema, voy a volver otra vez a la violencia, pero hay un tema de violencia hacia las mujeres económico. Okay. Y también tiene su análisis estadístico y todo. No crean que me invento las cuestiones, ¿no? Sino que hay un tema que respalda que debemos impulsar a las mujeres hacia un crecimiento económico, a que tenga un ingreso familiar que no dependa al 100% pues de la pareja o de alguna persona que se encuentra con ella, porque esa es violencia económica. Si yo te digo, oye, no te voy a dar porque no me gustó la cena y no te voy a dar dinero y ahí a ver cómo le haces, y los hijos, y anda buscando cómo, pues, ¿qué es lo que hace? Aguanta golpes, aguanta insultos, aguanta todo lo que le, con tal de que le dé para el día, comer, para comer, para llevar a los hijos a la escuela o algo. Entonces, para mí es importante que las mujeres se capaciten. Entonces, ¿qué hacemos? Siempre tenemos abiertos cursos. Para que no, porque luego había llegaban y decían, es que no sé hacer nada, porque siempre he estado nada más ahí en mi casa, al cuidado de mis hijos, pero realmente sí saben hacer algo. Entonces, cuando ya empiezas a desarrollar a las personas, empiezas a darte cuenta que pues puedes lograrlo, que puedes lograr disminuir esa violencia. Y les cambias incluso la mentalidad, ¿no? Sí, claro. Cambias el entorno, da seguridad. Y es la intención, poquito a poquito ir cambiando, y creo que podemos lograrlo con este tema. Y el tema de la educación, también nosotros a través del INAEVA hemos estado gestionando para que la gente siga estudiando la prepa, que siga, ¿no?, estudiando. Sí, entonces yo digo, tenemos que echarle un montón. Me dicen, un grupo de 25 personas, si no, no le damos el grupo. Y le digo, no, ¿qué tiene? A ver, vámonos y vamos a conseguir a las personas para que estudien. Hemos logrado que termina la prepa. Esas son a través de gestiones ahí con el INAEVA. Es la encargada de estar realizando este tema educativo, sí. Pero para mí es importante. Entonces también cuando, o sea, andamos listos ahí con el equipo, siempre pendientes de las convocatorias de beca, y en cuanto hay becas, a través de los grupos, a través de todo lo que tenemos, los grupos en las comunidades y en las colonias, empezamos a distribuir la información para que se puedan registrar y acceder a una beca. Además, ¿no? Sí, claro, y que llegue a las personas que necesitan. Entonces, hemos tenido esa parte, esa sensibilidad de estar comunicando. La verdad es que son gestiones muy importantes. Valiosísimas. Pero también en el presupuesto le aventamos ahí el apoyo, el lápiz, para que no, tampoco le disminuyan a la educación. Okay, entonces, bueno, seguimos ahí, inclusive hasta en mejoras de las aulas, en mejoras de los baños. Tú sabes que el gobierno federal ya decidió el no traer pues un recurso, sino lo da directo a los comités de padres de familia, sí. Lo va a hacer de una manera distinta. Entonces, pues se ha perdido un poco la transparencia del recurso, la ejecución del recurso, y pues ves un poco deteriorados los edificios educativos, pero pues no hay un control. Entonces, con el esfuerzo estatal se está logrando volver a impulsar el tema de la infraestructura de la educación. Maestro, te veo inquieto. Sí, fíjate que justamente le iba a hacer hincapié a Susi sobre el tema de las becas. Conozco de primera mano gente que está muy agradecida con ella por la gestión que ha hecho en favor de ellos y de sus hijos, y sobre todo de esa labor con las mujeres que han estado violentadas. Felicidades, Susi. Pregunta, ¿el tema de personas desaparecidas va a ser un compromiso en el caso de verte favorecida y continuar en el Congreso? Sí, seguimos realizando precisamente este análisis. Fíjate que el tema de la continuidad legislativa es que te permite dar pues el siguiente paso, ¿no? Seguir fortaleciendo las normas. Nos hace falta el seguimiento al tema, por ejemplo, de las células municipales de búsqueda, que realmente se queden establecidas en los 46 municipios. Nos hace falta el tema presupuestal que platicábamos, este ejemplo del no cobro en la inhumación. Pero también hay un tema muy, muy importante que nos hace falta: la independencia de los servicios periciales.
De acuerdo. Entonces, creo que esa es una de las reformas un poco más grandes que debe de trabajarse y que tendría un alto impacto en el tema, pues, de la búsqueda. Susi, nos queda un par de minutos y quisiera dedicarlo a que nos comentes cómo ves las campañas. Vamos a votar, es importante ir a votar, es fundamental ir a votar, que los jóvenes asuman el papel de responsabilidad. ¿Cómo ves el pulso? Fíjate que yo lo veo, para mí ha sido de verdad algo maravilloso, porque he encontrado mucha gente con ganas de salir adelante, gente echada para adelante, gente con mucha esperanza, con mucha confianza. Y el que me brinden esa confianza a mí, la verdad es que se los agradezco y espero en Dios verlo reflejado este 2 de junio con el voto hacia Susy Bermúdez por el Distrito 12. El 2 de junio, todo mundo a votar, hay que ponerlo ahí en la agenda, es un día importante. Sí, que salgan a votar a ejercer este derecho a la democracia, este derecho al voto. Y pues que nos conozcan, porque luego el pulso que traemos es pues muy alto, pero al momento de ir el domingo a votar es donde baja un poco, pero debemos de hacer todo el esfuerzo. Vamos a seguir invitando a la gente a votar el 2 de junio, que salga, que vote por Susy Bermúdez, candidata a diputada local por el Distrito 12. Por ahí nos va a tocar, entonces yo soy floresta, seguramente serás... una candidata por mi distrito, ¿verdad? Claro, ya hemos estado ahí con la gente de Floresta, inclusive recorrimos ahí por el tema de la caseta que traían, sí, ahí alguna situación. No la puedo mencionar ahorita, pero ahí estamos trabajando. Muy bien, Marco Ruiz. Así es, doctor, pues tenemos diversos saludos, obviamente el tiempo nos come, pero pues sí me gustaría dar algunos, como por ejemplo de parte de, como bien lo comentaban, de allá de Floresta, te dice felicidades, gracias por el apoyo. También de aparte acá de las Carmelitas, le mandan muchos saludos y agradeciéndole por su pues, por su labor y también pues, por el apoyo. Purísima de Covarrubias también, la colonia Miguel Hidalgo, Benito Juárez, bueno, tenemos un montón de colonias también que les manda saludos y agradeciéndole pues por el apoyo y el esfuerzo que hace pues por llevar estas gestiones hasta las colonias y comunidades. ¿Cuántos días de campaña te quedan, Susana? Pues ya nada más 42 días. Nada más. Es que acabamos de empezar. Y con este calor. No, apenas llevamos 3 días, pues de hecho el arranque campaña, sí, a claro, las 4 de la tarde. Pero bien, la gente contenta, alegre, igual que yo. Eres entrona, ¿te gustan las campañas? Me gustan las campañas, me gusta andar cercana con la gente, me gusta convivir, me gusta compartir los alimentos que para mí mis papás me lo han sellado, son sagrados y se comparten con la gente que quieres. Claro, maestro. Sí, eso sí, pues mira, sabemos que ahorita tu agenda está súper apretada y gracias de verdad por aceptar la invitación y acompañarnos a partir del lunes, al día de hoy jueves, ahí llevas de campaña. ¿Qué sigue? ¿Mañana, sábado, domingo? ¿Qué planes tienes ahorita de campaña? Vamos a seguir recorriendo las comunidades y las colonias. Los domingos los vamos a destinar principalmente para realizar algunas actividades de pega de calcomanías, de cruceros, de hacer labor de convencimiento de vehículo en vehículo. Por ahí vamos a estar tocando puertas los sábados en algún mercado, en algún tianguis, y vamos a ir compartiendo con todos en esta sana convivencia. Y lo repito, a mí me encanta comer con la gente que nos tenemos cariño, confianza, porque también por ellos y por ellas trabajamos. Muy bien, ¿tu suplente será la misma suplente? No, mi suplente en el Distrito 11 es Tere Camarena. Que ahorita sigue siendo tu suplente. Sigue siendo mi suplente, lo más probable es que una vez que yo pida licencia, pues ella entre en funciones. Y Patti López Mares es mi actual suplente en este proyecto del Distrito 12 local. Muy bien, pues la mejor de las suertes. Muchas gracias. Mucho éxito, Susana, a Zarzuela, como sabemos que lo sabes hacer, y te deseamos todo el éxito para este 2 de junio. Muchas gracias, 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 Eduardo, gracias a todos por abrir este espacio, y gracias a tu auditorio que tan amablemente nos escucha, les mando un abrazo, y la verdad, espérennos, ahí vamos a estar visitándolos a todos en estos 42 días. Oye, Susy, ¿cómo te encontramos en redes? ¿Cómo seguimos tu campaña, tu andar?
¿cómo? Dinos, por favor. Estamos como Susy Bermúdez en todas las redes sociales, ahí nos encuentran y pues la casa de campaña la tenemos en el Comité Directivo Municipal del PAN, acá en Sauces, ahí frente al... A la feria, al Palenque, foro. Casi ahí un ladito. Estamos muy cerca y está nuestro espacio para estarlos escuchando. Ok, pues seguiremos de cerca tu campaña y estaremos atentos y el próximo 2 de julio. A votar sí. Por Susy Bermúdez, Distrito 12 local. Gracias a ustedes por acompañarnos, muy amables. Nos han acompañado en una emisión más de Derecho a Réplica. Nos vemos el próximo jueves, si Dios nos lo permite. Y recuerde que aquí usted siempre tiene Derecho a Réplica. Buenas noches.